Tomar café, delicioso. Julia, ¿a usted le gusta el café frío o caliente? A mí me encanta frío. Frío. Claro que un cafecito caliente en la mañana. Reconforta. Cuando está haciendo un friecito, mejor dicho, es delicioso. Esa es una de las grandes ventajas de nuestra bebida nacional, que se puede consumir fría o caliente a gusto personal. Y también a gusto personal es encontrarnos en la ciudad emprendimientos que dicen, bueno, este café se puede servir de otra manera. Y por eso está con nosotros hoy Andrés Escobar para contarnos cómo su marca, conocida como Samsara, sirve el café. Andrés, bienvenido. Gracias, Beatriz, Juliana, por la invitación. Cuéntanos, ¿de dónde salió esta idea de servir este café en estas variedades tan deliciosas y especialmente de comercializar ese producto para que lo tengamos en casa y no sea sino abrir la nevera y servirlo frío? Pues la verdad, esta idea surge, nosotros, mi socio y yo estábamos en Estados Unidos estudiando y veíamos en las góndolas de los grandes supermercados grandes cantidades de esta categoría de cold brew. Cold brew no es más que una maceración de café en frío. Y dijimos, ¿por qué nosotros, Colombia, siendo un país productor a gran escala de café, no encontrábamos esta forma de procesarse en las góndolas? O sea, hay sitios donde tú puedes encontrar un cold brew y te lo sirven en el sitio, pero iba uno a los supermercados y esta oferta no estaba. Nos pusimos a consultar durante un largo tiempo cómo se hacía y en la finca, digamos que empezamos a hacer todos los procesos de maceración en frío para poder posteriormente embotellar y saborizar. O sea que no es un café que uno dice lo preparé caliente y lo dejé enfriar, sino que tiene un proceso distinto. Así es, esa es la gran diferencia y creo que es el gran reto de Samsara y es cómo logramos entender al consumidor que no es un tinto frío, o sea, no es un tinto que le echamos un hielo, un ice coffee, es un café que se macera en frío durante 20, 23 horas a unas bajas temperaturas, se hace la mejor extracción del café para tener una baja acidez y un muy buen sabor del café. Y además viene en un empaque divino, Beatriz. Divino. Estaba mirando, muy llamativo de por sí. ¿Debe mantenerse refrigerado? No, esa es la ventaja y digamos que adaptamos lo mejor del mercado internacional al mercado local y es la dificultad de la cadena de frío. Entonces dijimos, no, necesitamos un producto que no requiera refrigeración, es un producto pasteurizado, sin conservantes, lo cual nos, digamos que nos deja el mejor sabor del café. Hoy tenemos tres sabores, la idea es seguir mejorando cada día nuestra gama de productos, tal vez con edulcorantes un poco más naturales en el futuro, leches vegetales, tenemos un tubo de, digamos, de lanzamientos que vienen en el corto y mediano plazo. Qué maravilla, Andrés, especialmente pues reconocer ustedes como la visión que tienen de encontrarse con un producto en el mercado internacional y decir y saber que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo y de lograrlo. Me parece eso emocionante y especialmente aquí en nuestro canal que siempre estamos promoviendo y compartiendo, Julia, a los televidentes, los emprendimientos locales. Siempre queremos contarles a los televidentes y a las personas cuando toman decisión de compra, miren por favor la etiqueta y que diga hecho en Medellín, hecho en Colombia y que sea una manera también de acompañarnos todos como nos tomamos un buen café casi siempre en compañía. Así esto es. Implicó estudios acerca del café y sus beneficios, Andrés. Claro que sí, digamos que encontramos un montón de beneficios de hacerlo de macerado en frío y es extraer lo mejor del café, extraes su mejor sabor, su mejor aroma, extraes todo lo bueno del campo. El cold brew inicia incluso desde el proceso de recolección, no puede ser un proceso de recolección normal, debemos hacer un proceso de recolección distinto, de beneficio y de tostión distinto al que se hace para un café tradicional para lograr extraer lo mejor de ese grano colombiano. Y adicionalmente los estudios de poder mezclar diferentes sabores un poquito más indulgentes, porque sabemos que el café en Colombia se toma con azúcar o se toma dulce, entonces quisimos encontrar esa mejor opción. Por eso nuestra marca Samsara es renacer, es volver a los sánscritos, esto nos traduce y es respetando toda la cultura y la tradición colombiana del café,
cómo mostramos esa nueva versión del café en un producto listo para tomar, listo para llevar todo el momento. Yo creo que Juli estuvo estudiando sobre los beneficios del café porque me estaba contando ahorita. Sí, es que nosotros normalmente pensamos que el café pues nos invita a la tertulia, ¿cierto? Como a compartir con los amigos, pero también tiene muchos beneficios para la salud. Así es. Muchos deportistas también antes de iniciar sus rutinas se toman un café. Así es, tiene beneficios, es un producto que es antioxidante, es un producto que da energía en los momentos que tú más lo necesitas. Digamos que esta botella de 280 mililitros puede contener alrededor de 70 miligramos de cafeína, eso es como dos tintos, lo cual te da ese shot de energía que tú necesitas para pasar un buen día. Te protege contra enfermedades neurodegenerativas. Correcto. Un café tomado de manera constante, el cafecito del día y demás, protege y reduce el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. Así también es. Ayuda a quemar grasa. Esto siempre tomado, digamos, como sin azúcar, sin dulce, o que sea un dulce un poquito más sano, porque si no, pues estamos perdiendo ahí el equilibrio. Pero además la presentación es muy, muy atractiva. Andrés, esto es todo un proceso. Ustedes deciden que tienen que buscar este producto, lo quieren presentar al mercado y quieren que sea muy, muy atractivo. ¿Cómo ha sido la receptividad del consumidor? Digamos, la receptividad en los clientes, que son los sitios donde lo vamos a vender, ha sido impresionante. Sí. Porque es un producto distinto, es un producto novedoso. Como les dije al principio, adaptamos nuestro producto a Colombia con un bajo precio, un bajo desembolso para entender ese consumidor colombiano. Adicionalmente, el consumidor final, quien ha tomado nuestros productos, le ha parecido muy rico. Tenemos la opción, digamos, sin azúcar, sin dulce, que es el verde, es aquel producto original que viene extraído directamente, digamos, de la finca. Y tenemos otros dos productos un poco más indulgentes, que es el latte y el latte caramelo, que nos invitan a ingresar a la categoría, a cómo probar ese café, digamos, extraído de manera distinta y lograr que en Colombia, que somos un país caficultor, tengamos diferentes opciones de café. Y que muchas veces pensamos que ese café no debe ser consumido con azúcar, pero qué rico que ustedes ya tienen como la posibilidad que directamente esté endulzado. Sí. Así es. Andrés, estamos viendo aquí algunas imágenes de tu producto. ¿Qué nos ibas a decir, perdón? Que este producto tiene una ventaja y es que es una mezcla entre azúcar y stevia. Digamos que bajando un poco la cantidad de azúcar, es un producto que tiene únicamente 100 calorías, logrando bajar un poco la cantidad de azúcar, pero dando ese sabor de natural, indulgente que Colombia y el paladar del colombiano todavía agradece. Además, también pensando en esas personas o que tienen pendiente el regalo de Navidad, porque aquí ese kit viene en una caja de madera preciosa, si tienen pendiente de su regalo de Navidad o si se van a ir para la finca o van a una casa a hacer visita y quieren honrar a la persona que les está haciendo la atención con un detalle especial y es una persona que le gusta el café, pues qué bueno invitarlo a descubrir un nuevo producto, además un producto que cuenta una historia de emprendimiento local, de ganas de hacer las cosas de manera distinta. Así o para el regalo de Reyes, porque ya es que pasa Navidad, Andrés, y estamos apuntando ya a los Reyes. ¿Cómo te lo sirves tú? ¿Cuál es tu favorito de los tres que estamos viendo acá y cómo te lo sirves tú? Así es, digamos que nosotros venimos trabajando duro en una cosa que se llama momento samsara y es cuándo me tomo este producto, ¿cierto? La gente en sus casas estará diciendo dónde me lo tomo, cuándo me lo tomo. Vamos a trabajarle duro a esto. Mi favorito es el original. Yo soy cafetero, digamos, de naturaleza. ¿Qué es el color verde? Puro, el verde, color verde. Ese es original, ese es extraído, tiene únicamente un toque de sal marina. Eso nos ayuda a bajar un poco la acidez típica del café colombiano, que es un café arábigo. Y entonces, como les venía diciendo, poder saber en qué momento me lo tomo, en un desayuno, saliendo del gimnasio, voy de afán para el trabajo y logro cogerme un café para que me dé ese shot de energía. Tenemos que trabajar fuerte en esos momentos de consumo, identificar que no es un café o un tinto de una greca que le pongo hielo. Son dos opciones distintas que tenemos en el mercado. Y el nivel de cafeína, porque muchas veces pensamos que por ser de noche no podemos, tenemos ciertos horarios para tomar el café. Correcto, digamos que esto nos limita un poco el consumo en la noche porque el nivel de cafeína es alto, entonces el cold brew está pensado, digamos, mucho en las mañanas hasta no muy tarde en la tarde para las personas, digamos, que tienen problemas para dormir con la cafeína, eso es cierto. Andrés,
A mí me gustaría preguntarte algo y yo quisiera como hacer un capítulo, Juli, el año entrante o finalizando este año, un capítulo de historias porque me resulta muy emocionante y yo titularía ese capítulo Emprender en tiempos de pandemia. ¿Cómo fue emprender en tiempos de pandemia para tu empresa? Porque me llama muchísimo la atención en un año en el que pudimos haber sido más cómodos y decir, no, espero al otro, después no sabemos qué va a pasar, pero seguimos emprendiendo y creando con productos hechos en Colombia. Así es cierto, es muy particular. Nos encontramos en Boston, mi socio y yo, estudiando, y dijimos, bueno, nos tenemos que regresar a Colombia porque se nos cerraron todas las puertas aquí, digamos, de terminar de estudiar y todo. Y venga, vamos a lo que nos guste, lo que sabemos hacer, vamos a las góndolas, a los anaqueles, y allí encontramos, digamos, un producto, como les decía al principio. Entonces, inmediatamente nos adaptamos a la nueva realidad, nos adaptamos a la virtualidad, nos adaptamos a cómo testear un producto sin poderlo testear. Uh-huh. Mandábamos a las casas, era más difícil saber la retroalimentación del consumidor porque todos, digamos, que las personas no están yendo tanto o no iban a los supermercados en ese entonces, y transportarnos era difícil. Entonces, la verdad, nosotros dijimos, emprender es el camino, no es el reto. Pues era el reto, porque nosotros estamos definidos a que volver a Colombia, digamos, a buscar un empleo formal no iba a ser tan fácil por la situación que estábamos. Entonces nos arriesgamos y dijimos, no, este es el momento, no es, digamos, la restricción. Antes pensamos que el momento y el mercado, cuando hablo del mercado, son las grandes cadenas, lo aceptaron, lo entendieron y nos valoraron mucho ese reto de haber emprendido en pandemia. Qué rico, esto es como un ejemplo que cuando queremos no hay excusas para emprender. Y podemos. Y sobre así todo querer también nuestros productos, saber que nosotros también tenemos ese talento y qué rico regresar a la ciudad, regresar al país y poderles compartir como todas estas cosas que uno llega a aprender en otros países. Así es, Julián. Andrés, gracias por acompañarnos, por emprender en tiempos de pandemia y por servirnos un café frío a esta hora de la tarde. Muchas gracias. A ustedes dos por invitarnos y quedamos súper pendientes que nos visiten en nuestras redes sociales y muy pronto en las grandes cadenas para que les gusten nuestros productos. Muchas gracias.